El agua es la primer vía del hombre humano y de todo. No hay agua, no hay nada. El agua que tenemos que cuidar. Si no hay agua, ¿quién vive sin agua? Es lo principal, el agua. Para mí esta tierra es la más linda que hay en el Ecuador. Porque ya verá cómo estoy trabajando yo y así trabajamos todo el mundo. Así trabajamos un pedacito, hay unos que trabajan más, hay otros que trabajan menos, hay otros que no tienen, y así que la ganamos la vida nosotros. Para allá y para acá, yo a mi hermano le di el otro día para que no corto la manguerita. Así trabajan mis hijos. Ya antes era fácil tener agua. Los inviernos eran demasiado bravos. Nosotros íbamos al río, a ver agua al río, pero usted, hasta por los carreteros había el agua. Ahorita ya ni los esteros corren. Ahí está lo más el estero y usted se diera cuenta. Ese estero todo un siempre está corriendo, ahorita ya no. No hay agua. La más difícil fue ya para 2 años. Estábamos en la Colón Quimí ya recogiendo el maíz. Y recién habíamos llegado cuando una serpiente me mordió. Esa fue la que yo pensé que ya no. Ya cuando me llevaban al hospital pensaba yo regresar hasta en un ataúd. Lo que sí se puede hacer es cuidar lo que tenemos hasta ahora, lo que no hemos todavía tocado y no hemos destruido. E insisto, para mí el cambio no solamente es en obras de infraestructura, no solamente es en dotar a la gente de implementos, de cosas, el cambio está aquí. El proyecto es un ejemplo visible de realmente de esta articulación institucional que funciona cuando las instituciones se comprometen realmente a sacar el proyecto como debe de ser. Yo creo que eso es lo fundamental porque no solamente diste una herramienta, sino que generaste conciencia. Y cuando genera conciencia, indistintamente de que la herramienta se termine destruyendo o dañando, la conciencia queda. Entonces yo creo que eso es lo importante del proyecto como tal. Nos hemos beneficiado bastante porque antes era así, había que andar con palas, era más agua, más desperdicio. En cambio aquí uno gana tiempo con esto. Mientras se está regando, uno puede coger el machete y hacer otra cosa, sacarle el montecito, mientras otra parte que no se está mojando. Sí, este proyecto sí cumplió. Y estamos muy agradecidos, la verdad. Principalmente a mí me ha cambiado. Porque ya le digo, yo ya no tengo que estar regando eso. Yo estoy trabajando por dos partes con ese sistema. Yo riego aquí y riego allá. Puedo ir donde yo quiera, donde yo pueda ponerla, donde yo puedo trabajar, yo me lo llevo. La unión que tuvo este proyecto fue lo más bonito, porque pudimos juntar hombres y mujeres, lo que es muy difícil en el campo, acá lo logramos, porque tenemos incluidas a mujeres en este proyecto. Si no colaboramos todos, si no apoyamos todos, no sirve de nada. Si empezamos de a poquito y de a poquito, vamos a lograrlo. Lo vamos a hacer. Lo importante es cómo se ha podido instalar en la gente esta capacidad organizativa, porque en algún momento las organizaciones terminan su financiamiento y tienen que irse, aunque le tengan cariño al territorio. Pero la intención es cómo logramos que la gente pueda, a partir de un primer proceso, continuar y quedar organizada, quedar empoderada. Esta huerta es personal, de mi uso para el pueblo, para mis hijos, mi mujer, mi familia y para cualquier otro más, porque yo cojo pepino, mi vecindad, a todos le voy dando yo un pepino, dos pepinos. Que me digan ahí todo el mundo. Yo con todo el mundo me trato bien.